¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos, como cada noche, entrando en su casa y compartiendo temas que nos ocupan y nos preocupan. Uno de ellos es el tema de la libertad, particularmente el tema de la libertad religiosa. Escuchamos gente que quiere meter adentro de los templos, de las sinagogas, de las mezquitas, aquellos que tienen su fe viva. Y nos preguntamos, ¿está bien esto? ¿Es constitucional que una persona que tenga su fe no la pueda vivir públicamente? Así que en esta noche vamos a tener un programa dedicado al tema de la libertad religiosa. Está con nosotros el presidente de esta entidad, CALIR, que es un gran amigo mío, el doctor Raúl Cialaba. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Un gusto de poder estar nuevamente aquí en este programa. Un gusto tenerte, che. Contame qué es CALIR. ¿Cómo no? La sigla CALIR significa Consejo Argentino para la Libertad Religiosa. Es una entidad, una ONG, que reúne personas de distintas confesiones religiosas que sin tener una representación oficial de su iglesia o de su culto, trabajan mancomunadamente en pos de defender la libertad que nosotros consideramos la madre de todas las libertades. Sin libertad religiosa no existen todas las demás. Y en un momento, como bien vos decías, en donde el mundo secular avanza y trata de sacar a Dios de la escena pública, llevándolo al recinto de los hogares o al recinto, el perímetro de un templo o de una sinagoga o de un lugar de culto, nosotros tenemos la obligación de defender la libertad religiosa. Sin libertad religiosa corremos el riesgo un día de encontrarnos que no vamos a poder expresar nuestra fe. Y si bien la libertad religiosa apunta a lo más íntimo del ser humano, actuamos en una sociedad y creemos que tenemos todo el derecho de opinar sobre los temas de no solo de actualidad, sino los temas que hacen a la nación desde nuestro punto de vista de la religión. Entonces, ese es el motivo por el cual trabajamos y hoy tenemos la oportunidad de compartirlo en el programa. O sea que lo que CALIR hace es promover la posibilidad de que la gente pueda participar de sus cultos con libertad. Adorar a Dios de la forma en que crea y sin ningún tipo de interferencia, sea eclesiástica o desde el punto de vista de los gobiernos. ¿Y la Constitución Nacional qué dice de esto, Raúl? No, la Constitución obviamente que respalda la libertad de culto. Pero la libertad religiosa excede la libertad de culto. Si uno piensa si hay libertad religiosa o no en la Argentina, el concepto es pura y exclusivamente dirigido a la libertad de abrir nuestros templos, nuestras sinagogas, nuestras iglesias. Nuestras mezquitas, decimos. Nuestras mezquitas, y decimos sí, hay libertad religiosa. Pero en realidad la libertad de culto es uno de los aspectos de la libertad religiosa, es mucho más amplia, porque abarca también la libertad de conciencia, esencial, y la libertad de propagación, de poder llevar la fe que uno tiene hacia otras personas. Vamos a hablar del tema, especialmente de lo de la libertad de conciencia, que no me provoca un poco de ruido con este proyecto de ley de eliminar la posibilidad de que una persona actúe de acuerdo a su buen saber y entender, a su objeción de conciencia. La invitada, la dama aquí de la noche es Nancy Falcón, de la comunidad islámica. Nancy, bienvenida al programa. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo, por la invitación. ¿De dónde sos vos? Yo soy exdirectora del Centro de Diálogo Intercultural ALBA, que es un centro dedicado al diálogo interreligioso por parte de la comunidad islámica, y actualmente estoy dirigiendo la diplomatura en cultura islámica de la Universidad de San Martín. Pero sos argentina, ¿sí? Soy argentina, mis padres son argentinos, mis abuelos son argentinos y mis bisabuelos han venido con la migración sirio-libanesa, digamos, de principios del siglo XX, en este caso de Siria, del norte de Siria. Pues sabés que hace 2 meses estuve en Siria. ¿2 meses? Hace 2 meses, sí.
¿Y sabés qué me sorprendió? Todo el mundo toma mate. Toma mate. Pero eso es algo que nosotros les llevamos a ellos. A ver, contámelo. Sí, sí. De hecho, el mate, bueno, es algo bien típico de Argentina. Uno, si tiene que nombrar Argentina, dice el mate y un par de cosas más. Y hay tanta relación, algunas cosas, el fútbol, y otras cosas, buenas y malas. Pero bueno, parte de la migración que ha venido, luego sus hijos han retornado, hay muchas familias que todavía tienen familias allá, y han llevado esta costumbre del mate, con lo cual los sirios han adoptado esto, y hoy por hoy en Siria se toma mate, y creo que se exporta yerba mate argentina hacia allá. Sí, absolutamente, sí. Se exporta yerba mate desde Misiones. Y un policía le decía a un pastor amigo, mira, puede faltar el agua, pero lo que no puede faltar es el mate. A ese nivel se ha llegado, ¿no? Tremendo, hermoso la posibilidad de estar allí. Después charlamos un poco más con vos. Octavio Loprete, bienvenido. Octavio ya hace, es aquel señor que está allá contra el obelisco está hoy. Bienvenido, Octavio, ¿cómo te va? Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias de nuevo por estar acá, un placer. ¿Vos representás a qué comunidad en Calir? No, yo fui con Raúl, que nos conocemos hace casi 20 años, tuvimos la oportunidad de estar en el Calir desde el inicio, que originariamente la institución nació como un consejo asesor de la Secretaría de Culto y después fue tan enriquecedora la experiencia. Creo que todos salimos mejores que concluida esa tarea de gobierno, por así decir, se instituyó desde el ámbito privado. Por eso, como bien decía Raúl, es una ONG. Bueno, y cada uno participa como ciudadano, sí. Promoviendo, digamos, un derecho fundamental que es la libertad religiosa. Más allá que cada uno tiene su fe. ¿Y en el caso tuyo cuál es tu fe? Católico. Católico, católico. Claro, todas las minorías cuando miramos a la Iglesia Católica decimos, pero ustedes tienen la vaca atada en la Argentina, tienen todos los derechos, los privilegios, los aportes, las libertades. ¿Y vos cómo te sentís escuchando que los otros se quejan y protestan? Bueno, hay que conocer también un poco la historia y me parece que Argentina es un ejemplo, digamos, de... desde el inicio, desde la época constitucional de apertura, a mí siempre me llamó la atención no solo la idea de Juan Bautista Alberdi de hacer un país abierto a la inmigración, que eso requería sí o sí la libertad de culto, porque decía, bueno, ¿cómo vamos a invitar a la gente que venga sin respetarles aquello que los hace hacer lo que son, que es en definitiva su fe, ¿no? Y si bien como derecho civil se proclama la libertad de culto, después ampliada al concepto este más grande de libertad religiosa, el artículo que declama los derechos de los extranjeros vuelve a reforzar el tema de la libertad religiosa en la Constitución desde 1853. Y es verdad que la Iglesia tuvo una posición, vamos a decir, de privilegio, habría que discutir eso. ¿Qué quiere decir privilegio? Pero no importa, indudablemente el presidente tenía que ser católico, estaba el tema del sostenimiento del culto. Pero bueno, también es verdad que la Iglesia estaba bajo el régimen del patronato, que eso después se dejó sin efecto. Pero bueno, nada, me parece que convivimos y convivimos bien y acá estamos. Bueno, la sonrisa que tenía Raúl Chalaba mientras hablaba me exime a mí de comentarios. Y el último que voy a presentar, el más joven de todos, hijo de un gran amigo mío, Federico Bertuzzi, en este caso es Eric Bertuzzi, abogado y vas a saber por qué te metiste en Calir. Eric, bienvenido al programa. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo fue que empezaste en Calir? Bueno, yo, al margen de la invitación de Raúl también a participar, siempre estuve de alguna manera vinculado o me ha interesado el tema de las libertades y las libertades religiosas en particular. De hecho, mi tesis de grado en la facultad hizo referencia a un artículo de la Constitución de la provincia de la que yo soy oriundo, Santa Fe, el artículo 3, donde habla del sostenimiento y de la confesión católica como la oficial de la provincia. Entonces, basé un poco mi tesis en ese artículo
y de ahí me interioricé en su momento de todo lo que es la legislación, tiene que ver con las libertades religiosas, igualdad, etcétera, ¿no? Uh-huh. Así que de alguna manera después nos fuimos vinculando y bueno, ahora también participando. Ahora, ¿no es cierto, Eric, que la gente en general, los religiosos, tienen libertad para ellos, pero no estoy tan seguro que hagan un gran esfuerzo para que las otras religiones tengan libertad? Hablando con algunas personas, he descubierto esa actitud, ¿no? Es decir, y yo pensaba cuando las escuchaba, ojalá que esto nunca sean la mayoría porque terminan con la libertad religiosa. Hay un poco de eso, que todos queremos la libertad para nosotros, pero no estamos tan abiertos, tan maduros de decir, pero ojo, que esto significa que es libertad para todos. Sí, sí, coincido. Creo que es un ejercicio cívico y de madurez cívica que nos merecemos hacer, porque es cierto que uno declama ciertas libertades siempre y cuando me beneficie. Y a veces no estamos dispuestos a mantener esas mismas libertades cuando implica algún tener que resignar algo, ¿no? Entonces, coincido que suele darse ese fenómeno. Y bueno, hay que estar dispuesto a, si uno realmente reclama las libertades, y en este caso libertad religiosa, estar dispuesto a concederla a todos los sectores, ¿no? Inclusive amplío el concepto, seguramente Raúl me va a poder aportar. Hay gente que no entiende, ya no el tema de hablar de la libertad religiosa, sino la posibilidad del diálogo civilizado entre comunidades que no tienen la misma fe, las mismas costumbres, las mismas tradiciones, ¿cierto, Raúl? Yo creo que es así, Juan Pablo, pero justamente a mí me parece que el ejercicio de poder sentarse en una mesa, no solamente a interrelacionarnos, sino a trabajar de repente en un proyecto común, es algo muy enriquecedor. El concepto equivocado es pensar que porque podemos estar con Nancy hablando sobre distintos temas que hacen la libertad religiosa, o con Octavio, la famosa pelea, entre comillas, de separación de Iglesia del Estado, hace que uno apunte a un sincretismo espiritual. Sí. Craso error. Si alguien no es capaz de sentarse en una mesa, debatir temas y salir fortalecido de su propia fe, hay algo que no funciona. Claro. Si la fe no se cuestiona, no es válida, porque nos ponemos un casco, nos tapamos la cabeza y ahí no vamos a tener ningún inconveniente. Lo difícil, lo desafiante, es poder hacerlo con otras personas que, perteneciendo a distintos credos, ninguno va a dejar su fe. Ella no se va a hacer bautista porque viene al Calid, no, y seguro que tampoco. Estamos más cerca. Más cerca. Pero con Octavio no. Pero quiero decir, mira, te voy a decir algo más. Esto lo hablamos mucho entre los miembros del Calid. Y la verdad que nos sentimos muy orgullosos porque decimos, de alguna manera, en un país fragmentado como este, donde la grieta es marca registrada, donde uno no puede expresar ninguna idea porque sos enemigo del otro, que desde el mundo de la fe pueda existir una entidad que nos permita dialogar, apreciarnos, valorarnos, sin ceder en nada nuestra propia fe, es realmente un modelo a seguir. La Argentina hoy necesita eso, sí. Necesita poder sentarse a una mesa y discutir. Y el tema, Juan sí. Pablo, perdón. Octavio, pero, sí, sí. El tema del diálogo interreligioso, que se puede traspolar a otros ámbitos, es fundamental. Bueno, Nancy es una experta en diálogo interreligioso, pero yo creo que a veces hay algunos elementos que atentan contra el diálogo. Uno es la autosuficiencia, creerse que uno es dueño de la verdad absoluta y no tiene nada para aprender del otro, que a veces es una tentación. Dos, la ignorancia que no me hace conocer al otro y partir de los prejuicios. Y tercero, la falta de una auténtica libertad religiosa. Pues la libertad religiosa bien entendida es una condición para el diálogo interreligioso. Entonces esos tres elementos a veces me parece que pueden atentar contra un verdadero diálogo. Bueno, como buen bautista, te contagiaste ya los tres puntos. Viste, los sermones bautistas son tres puntos. El primero era la autosuficiencia. Ignorancia y falta de una auténtica libertad religiosa. Qué bueno.
Ahí está. No, toma, tengo mi, muy bien. Está aprendiendo, Raúl. Voy a dar el celular donde recibimos los mensajes por WhatsApp. 11-6041-3585. 11-6041-3585. Como estoy diciendo, y cada vez que lo menciono, siempre aparece alguien de otro país que nos llama. Ayer de Nicaragua estaban viendo el programa. Pero los televidentes de otros países tienen que marcar más 549, para cualquier celular eso. Más 549, y entonces el número este que tenemos aquí es el 11-6041-3585. Ayúdeme con sus reflexiones, sus preguntas. Ya escribió Adolfo Reales de Barrancas, Catamarca. Mira qué bien. No conozco ese lugar, pero me encantaría conocerlo algún día. Yo leo, vos sabés que me pasa que leo estas direcciones, digo, algún día tendría que ir, pero... Pero te tienen que invitar de ahí a Barranca. Sí, sí, sí. Ayer hablaron de Misiones y hablamos también de yerba mate, y que en fin, uno acá hace lo que puede. Nancy, ¿cómo te sentís? Ahora ya no como islámica, sino como mujer en un grupo donde, que yo he visto, son la mayoría hombres. Te tratan bien, te escuchan. ¿Qué tengo que decir? No. ¿Te hacen sentir valorada? No, bien. En general, a ver, el mundo religioso, hasta ahora, con sus excepciones, ha sido también liderado, y también dentro del mundo islámico, por hombres. Recién ahora algunas mujeres están levantando un poco la voz y dando su postura, lo cual yo también, cuando dirigía el Centro ALBA, era la directora, y en mis reuniones eran todos hombres y yo, digamos, así que acostumbrada. Pero la verdad que dentro del CALIR, cuando me llamó Raúl y me invitó también a ser parte, primero también, bueno, el CALIR para mí tiene su importancia, digamos, me sentí muy honrada en ese sentido, pero muy apoyada. Siento que también por ser mujer, bueno, a ver, la opinión, necesitamos una opinión, otro punto de vista, y creo que eso es muy valorable, sobre todo en estos tiempos, ¿no?, que van cambiando, como hablábamos al principio. Sumar más voces al mundo religioso, la verdad, valga la redundancia, suma bastante. Ahora, ¿vos sentís que en este último tiempo, Nancy, hay un creciente antagonismo hacia todas las personas que dicen tener una fe, y te pasa cerca eso a vos? Sí, yo creo que sí. Bueno, uno lo puede ver también en las noticias, digamos, hasta los hechos violentos que hay contra templos y demás. En las mezquitas no lo sufrimos, pero la verdad que la comunidad islámica argentina no es muy grande y tampoco es demasiado visible, pero sí sufrimos mucho el tema de la asociación del Islam con el terrorismo. Y en ese sentido también voy a decirte que las mujeres lo sufren más, porque muchas mujeres usan velo, entonces externamente son más visibles como musulmanas. No es mi caso porque yo no lo uso, pero muchas mujeres, a veces extranjeras que vienen y otras que eligen usarlo, son más visibles como musulmanas. Entonces quizás la que identifican más es a la mujer que usa el velo y no al hombre que quizás está vestido tranquilamente como vos y puede ser musulmano como cualquiera que esté aquí. Así que hay una cierta animosidad en contra de cualquier religión. Los musulmanes lo venimos sufriendo desde otro sentido, en esto que yo te comentaba. Pero siento que últimamente sí hay. Está creciendo. Hay un clima que está creciendo, sí. Eric, vos saliste de la universidad hace poco. ¿Cómo notas esta evolución de la mirada del mundo académico, de los profesores, de los estudiantes, en relación a la gente que tiene fe? Bueno, no salí tan hace poco, tengo 42, así que me ha tocado vivir también un poco la transición. Tuve el privilegio de estar en el año 94 en la facultad, en la UNL, donde se hizo la reforma a la Constitución. Y bueno, en ese momento también hicimos una presentación con una federación que se armó de las distintas corrientes del protestantismo, para hacer una presentación para la modificación del famoso artículo 2, que porque estaba en ese núcleo de coincidencias que no se iba a tocar, bueno, fracasó. Así que esa fue mi época de estudiante, donde, bueno, no era un tema que estaba en el tapete
De hecho, no tuvo mucha trascendencia en su momento. Ahora, lo que ahora sí se ve que es muy evidente que se ha aprovechado socialmente o ciertos sectores a raíz de estos proyectos de ley que han habido sobre el aborto, sobre el tema de la educación sexual. Es como que nuevamente ha vuelto, o con más fuerza, esta cuestión de la secularización o un laicismo más exacerbado. Entonces eso se ve, sí, con mayor evidencia, e incluso también en los claustros educativos también se ve una, se favorece de alguna manera esas posturas un poco más reaccionarias, uh-huh. que tal vez hace, qué sé yo, 15 años atrás no era algo que estaba muy en boga, por así decirlo, ¿no? Ahora, Octavio, sí. como parte de la Iglesia Católica, ¿ustedes notan un embate fuerte contra, ya no solamente contra la religión, sino más particularmente contra la fe católica? Yo noto que es un contrapunto en general contra la religión, digamos, una... Es verdad que vivimos una sociedad secularizada, pero paradójicamente también a veces post-secularizada, en el sentido de que yo creo que la gente se da cuenta, o la sociedad se da cuenta de la importancia cada vez mayor que tiene la religión y la pluralidad religiosa, con lo cual es como un contrapunto que se vive interesante y desafiante. Pero yo veo en general... En particular en la Argentina puede ser contra la Iglesia Católica cuando la Iglesia Católica hace oír su voz sobre cuestiones que hacen al bien común, digamos. Y ahí, bueno, hay que distinguir, digamos. Yo soy un férreo defensor de que las confesiones religiosas no tienen que hacer política. Tiene que haber una clara distinción. Esto, bueno, lo charlamos bastante con Raúl. Pero eso no quiere decir que tengan que hacer callar su voz en materias de interés común, al contrario. Me parece que enriquece el debate, la postura de todos los actores sociales. Por eso a veces hay un falso laicismo, o un laicismo mal entendido, en el sentido de tratar de erradicar las opiniones de las confesiones religiosas, y creo que eso no nos enriquece. Si me permitís, sí. Completaría lo que dice Octavio, en el sentido de que no es solamente un problema de laicismo en la sociedad. Yo creo que hay que empezar a grabar este nombre, que es la teofobia. Es un concepto diferente, es decir, podemos decir que la teofobia es el miedo irracional a Dios y a las religiones. Es una enfermedad casi. Que es muy diferente desde el punto de vista del cristianismo, por ejemplo, a lo que es el temor a Dios. Una cosa es el miedo y otra cosa es el temor. El temor lleva a actuar en la sociedad en función de lo que uno cree que Dios manda, en función de esos valores, con ese tipo de acciones. La teofobia sería un miedo irracional que lleva a que el hombre, en función de ese miedo, actúa rechazando automáticamente y descalificando, en el peor de los casos, a todo aquel que tiene una fe o que quiere expresarlo desde su punto de vista religioso. Pero me parece que vamos en ese tipo de cambio. Sí, pero un fenómeno mundial. Mundial. Es un fenómeno mundial. Mundial, digamos. Mundial. Lo que sería como la sacrofobia o la aversión a lo religioso, tratar de... Que en realidad el hermano gemelo es el fundamentalismo religioso. El otro extremo. El otro extremo. El otro porque extremo. Es, en definitiva... erradicar al otro, el que no piensa como yo. Claro. Pero esa mirada absolutamente distorsionada de la fe lleva a planteos como los que estamos viendo, exacerbados. Es decir, el tema del aborto, más allá de discutirlo a fondo, es que el hombre quiere ponerse en el lugar de Dios. Es decir, las mujeres cuando dicen, no, el cuerpo es mío, hago lo que se me da la gana. Es decir, ahí no hay temor a Dios, hay miedo llevado al rechazo, a fijar las pautas. Cuando hablamos de ideología de género, hay un diseño original, nos guste o no nos guste. El hombre trata de decir, no, ahora lo vamos a diseñar nosotros, ni varón, ni nena, lo que sienta. Entonces son
estas expresiones de tipo cultural que lo que hacen es borrar aquellas verdades que han sido, por lo menos desde la fe cristiana, inconmovibles. Y apenas te animás a decir tu opinión, te hablan, te catalogan de retrógrado, oscurantista, anticuado, por decirte una suave. Desde Henderson, provincia de Buenos Aires, nos mira la familia Moretti, gracias. Los están viendo de Jujuy también, gracias. Desde Uruguay, pregunta, para vos, Raúl. Los ubandistas, adoradores de Satanás, ¿pertenecen a ese grupo de Kalir? La verdad es que nosotros no tenemos ningún miembro dentro de Kalir como socio. Ahora, la pregunta es muy válida en este aspecto. Alba se llama, Alba. Si querés dirigirte a... Alba, con gusto. el tema es el siguiente, recién Juan Pablo decía muy bien, esto de la libertad religiosa... Es bueno o no hay problema cuando más o menos somos amigos, nos llevamos bien. La libertad es una sola, Alba. Si fuera por seleccionar a aquellos que realmente, bueno, encuadran, son afines, no sería defender la libertad. Nos guste o no nos guste, Dios nos hizo libres. La responsabilidad nuestra, aunque nunca vayamos a compartir sus principios, es defender la libertad que tengan de adorar a su Dios como quieran, mientras no alteren el orden público, no vayan contra las costumbres de la sociedad. Pero es eso, aunque suene antipático para alguno, hay que defender la libertad de todos, de expresarse como sea. A ver, ahí Alba dice, los umbandistas, adoradores de Satanás. Yo creo que también hay un prejuicio, digamos, porque yo los pocos que conozco se llaman africanistas y... totalmente están, discrepan con esa, digamos, con esa descripción de su cosmovisión o religión. Entonces también hay que ver cómo uno dice lo que dice en términos del respeto a la libertad. Cuando Nancy, cuando vos ves las noticias en la televisión donde estereotipan de una manera tan cruel a la comunidad islámica, ¿qué sentís? No, la verdad, tristeza. Yo encima doy clases sobre qué es el Islam a jóvenes, en secundarios, en universidades, y cada vez que pasa una cosa así o que uno ve un atentado relacionado con, también se siente mal porque dice, bueno, todo lo que uno explica se tira por la borda quizás por 3 segundos de cámara y una imagen. Pero lo cierto es que los musulmanes somos 1.600 millones en el mundo. Entonces, si hubiera algo raro dentro del Corán o de los musulmanes, el mundo directamente no existiría. Está bien, Nancy, pero ¿qué me decís de ISIS? Bueno, por supuesto, pero son grupos politizados que toman al Islam como ideología. Muchos no saben ni rezar, ni quizás no leyeron el Corán, o interpretan mal pasajes, o sacan de contexto, y utilizan eso... como motor para. Pero si uno tiene que explicar ISIS, la variable o el factor religioso te explicaría un 5% de ISIS. Todo lo demás te lo explica la geopolítica, la economía, quién lo financia, cómo se mueven. Inclusive cuando estuve en Siria, estuve en los alrededores de Damasco, tampoco viajé mucho, estuve 4 días nada más. Bueno. Me mostraban los barrios que este grupo había destruido, y había barrios islámicos y había barrios cristianos. Y si, las víctimas mayoritariamente son musulmanas, sí. Las víctimas de ISIS o del terrorismo islámico. Lo que pasa es que en la televisión uno ve lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, que obviamente es nuestro lado del mundo y uno le impacta más. Pero diariamente en países islámicos explotan bombas, muere muchísima más gente en manos de terroristas justamente mal llamados islámicos. Fundamentalistas. ¿Cómo podés explicar, Eric, qué es un fundamentalista? Un fundamentalista es alguien que exacerba ciertas preconceptos, ideas, ideologías, y de alguna manera las expresa de una forma categórica que muchas veces elimina al otro. O que de alguna manera lo desacredita.
en sus creencias, en su cosmovisión. Y fundamentalistas pueden ser desde la... O sea, manifestarse de una forma violenta, pero también muchas veces de maneras supuestamente intelectuales, a través de legislación, a través de ciertos discursos que parecen probos, pero que en definitiva son fundamentalismos, camuflados de una cierta... Progres. Claro. Progres. Entonces, bueno, hay distintas formas de ver el fundamentalismo, no solamente siempre alguien que tira una bomba o que quema a alguien, ¿no? Yo diría, no sé, para mí, la cosa más simple que yo lo entiendo, un fundamentalista es alguien que cree que tiene el 100% de razón y el otro está 100% equivocado. Con esa persona no te podés sentar a conversar. Tú, cualquier cosa que ve le parece mal, porque... Y es más, alguien dijo, anda buscando una iglesia perfecta. Le piden que no vaya a ninguna, porque apenas llegue él la va a contaminar. Pero es, hay mucho de eso, ¿no, Raúl? Seguro que sí. Mirá, yo creo que el peor fundamentalismo que existe es el de pensar que podemos vivir aislados de los demás. Yo, aunque quisiera armarme un micromundo donde todos fueran seres angelicales y donde todos profesaran mi fe... ¿Con vos adentro? Bueno, depende. Pero me sería muy difícil, me sería casi imposible. Sí. Si yo salgo todas las mañanas a la calle y me encuentro con gente agnóstica, católicos, evangélicos, musulmanes, judíos, esa es la realidad con la que tengo que convivir. Y no por eso yo voy a dejar mi fe colgada en un perchero cada vez que salgo a la calle. Mira, hablando del tema de la libertad, yo creo que, y trato siempre de utilizar un ejemplo muy sencillo, pero para que todos entendamos. Mientras uno goza de la libertad, no hay problema. Yo siempre digo que la libertad religiosa habría que asemejarla a la salud. ¿Salud física? A la salud física. Uno la valora el día que la pierde. Mientras tanto, no se da cuenta. Entonces, este es un valor intrínseco en la sociedad que hay que defenderlo a ultranza. Déjame que lea algunos mensajes. ¿Cómo no? La palabra de Dios dice en San Juan 8:32, si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo es la única verdad. La primera vez que veo a Babel en televisión. Mira vos, Dios es puro, cuidado con las mezclas. Enrique de Castilar. Bueno, gracias por el aviso, Enrique. Buenas noches, somos de Uruguay. Desde María y Sebastián se bautizaron en una iglesia bautista, escucharon que acá hay bautistas y pegaron el grito. Bueno, pero no todos somos, no todos somos. Buenas noches, considero que uno de los inconvenientes de la intolerancia religiosa son los tabúes que llenan a las personas de prejuicios y perjuicios que se tienen en relación a cada fe oculto. Liliana de Chaco. Bueno, está bien esto, pero ¿Quién pone estos prejuicios en las personas? ¿A quién se te ocurre echarle la culpa, Octavio? ¿A quién se le ocurre echarle la culpa? Claro, pero dice, podemos dejarlo pasar el mensaje de Liliana, pero yo creo que tiene algo de razón. La sociedad está llena de prejuicios. Prejuicios y también estereotipos, ¿no? Estereotipos, por ejemplo, la cuestión de la persona religiosa en esta antinomia quizás de decir, no sé, que las religiones atrasan, que las religiones van en contra del progreso, que las religiones van, que todo religioso es un fanático. Me parece que son prejuicios y estereotipos que en definitiva generan discriminación. Discriminaciones a veces más evidentes, más intensas y otras veces más sutiles. Y en la vida diaria, en el acceso a un empleo, en cualquier ámbito que uno se desarrolle, pero por eso el tema, yo decía, el tema de la ignorancia me parece... Sí, sí. Quizás yo le asignaría, no sé, doy libertad para que cualquiera me conteste, ¿no? Están jugando muy fuerte los medios de comunicación en este momento. Así es. Están estereotipando de una manera grosera
Total, como hablan tanto todos los días, ¿quién se acuerda de lo que dijeron ayer? Pero a la persona que la lastimaron o a la fe que lastimaron, se acuerda, ¿cierto? ¿Y queda eso? Algo habrá hecho. Se viste de esa manera, es un rarito. Y ojo, que esta misma actitud muchas veces la tenemos los religiosos con los que no son religiosos, ¿no? Hermanos gemelos, que yo decía a veces, ¿no? Sí. Fundamentalismo con... Claro. Laicista. Y a veces... Otra vez, repetilo. Es como que se necesitan. Me parece que el teofóbico o sacrofóbico y el fundamentalista religioso se alimentan mutuamente, porque como que cada uno se justifica en la existencia del otro, ¿no? Uh-huh. Y se necesitan todos los extremos que a veces se tocan. Uh-huh. Por ejemplo, el comentario, no recuerdo el nombre de... El anterior. De Babel. Enrique. Enrique. La verdad es que es un comentario que lastima, que duele, porque creo que hemos explicado claramente que cada uno mantiene su fe, nadie trata, respeta al otro, por más que seguramente yo piense que mi fe es la correcta, pero no por eso voy a descalificar al resto porque cree distinto. Ese mismo Dios de amor me dice de respetar al otro y de amarlo de la misma manera que él lo amó. Entonces, pero me encanta la marca Babel TV, a lo mejor podemos hacer un programa, o registrar una marca. Estoy medio afilado, estuve leyendo, viendo videos de Asiria, de Caldea, de Nabucodonosor últimamente. Los estamos viendo desde Sierra Colorada, Río Negro. Bueno, muchísimas gracias. A ver, esto lo leo en frío, Los estoy viendo desde Estados Unidos. Ah, mira vos. Orgullosa de mi hermana que está allí presente. Ay, no, me muero. Mi hermana vive en Estados Unidos, así que seguramente... Mira vos. El fanatismo está lamentablemente en todas las religiones evangélicas fanáticos. Aquí hay un montón, católicos, musulmanes, judíos. Bueno, metió a todos en la bolsa, ¿no? Es bueno sacar prejuicios y lo único que lo logra es la información. La ignorancia es la madre de muchos males, especialmente en materia religiosa. Felicitaciones por el programa, Gabriela, desde Estados Unidos. Sí. Mirá, te está mirando. Un saludo, entonces. Qué bueno, mándaselo. Son 3 horas antes, así que, no sé, es más temprano, es un buen horario. Qué bueno. Qué bueno, ¿no? Que lo pueden mirar desde eso. Y otra cosa del diálogo, porque a veces se limita el concepto de diálogo interreligioso a como al diálogo teológico, ¿no? Y nosotros tenemos la experiencia de que hay diferentes formas de diálogo. Es decir, el diálogo puede ser el diálogo de las obras, de lo que trabajamos juntos, el diálogo de un proyecto, ¿no? Entonces no es solo una discusión entre teólogos, ¿eh? Uno dialoga compartiendo también y va conociendo a la otra persona. Usted, Raúl, están preparando un evento interesante como expresión de este... sano diálogo que tienen entre ustedes. Menciona lo que es. Sí, todos los años festejamos el Día de la Libertad Religiosa, que es el 25 de noviembre, y normalmente hacemos una cena anual, pero este año decidimos festejarlo de otra manera y vamos a realizar un concierto de celebración del Día de la Libertad Religiosa. Va a ser justamente en el templo de la comunidad Mijai, en la comunidad judía, que está acá en Palermo, en el barrio chino, y van a estar llevando adelante el programa la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, que dirige el maestro Mario Bensecri, y también la participación del Coro Polifónico Nacional Evangélico, que dirige Constanza Bongarra. Mi sobrina. Similitud con que quede claro que es mi sobrina. Nada que ver. Pero la verdad que también va a ser una oportunidad muy buena. El concierto es gratuito, libre, pero juntos poder expresar el valor de la libertad religiosa. No se trata de otra cosa más que eso. Sí. Eric, en el interior, vos vivís, porque nosotros 4 vivimos en Buenos Aires, vos vivís en Rosario, ¿no? Sí. Digo el interior, sé que a los del interior les molesta que yo diga del interior, pero no tengo otra manera. ¿Ustedes qué serían, del exterior? Claro.
Nosotros somos del interior. Me está agrediendo. ¿Desde qué punto una pregunta. Miramos? Muy bien. La Chicago argentina. Sí. Bueno, pero es difícil, ¿viste? Porque, pero bueno, que no son de esta locura que es Buenos Aires, y si decís que estamos todos locos lo que vivimos acá, tenés razón. Los pueblos, las ciudades, hay más respeto, o me parece a mí. Indudablemente el fenómeno en las urbes, en las ciudades, es bastante similar. O sea, Rosario, una ciudad de 1 millón de habitantes, es muy similar a lo que se vive acá, o que se puede vivir en Tucumán, lo que se puede vivir en Mendoza. Quizás en el interior de las provincias, en los pueblos, ahí sí se ve todavía ciertas tradiciones que se siguen aún respetando, que tienen que ver más con lo cultural, quizás. Aunque bueno, hoy también nada escapa con la masificación de los medios, de la televisión, de internet, digamos, eso permea, digamos, en cualquier rincón, ¿no? Sí. Pero quizás sí se ve más, a veces nos ha tocado viajar a algunos pueblos y todavía un cierto respeto a ciertas tradiciones, los pueblos, costumbres que tienen que ver con lo religioso, que tal vez en las ciudades pasan más desapercibidas, o en la masividad quizás no se ve tanto en ese sentido. Nos dolió muchísimo, Octavio, cuando en esas manifestaciones, no sé cómo calificarlas, ensuciaron, atacaron, pintaron. En una, creo que en Rosario fue, hicieron una suerte de aborto con un crucifijo en la puerta de un templo católico. ¿La comunidad católica cómo ve ese ataque? Bueno, considero que es parte de, o sea, la libertad de expresión tiene un límite, y yo creo que no hay libertad, como se dice, para los enemigos de la libertad. Me parece que la libertad de expresión también se tiene que detener frente al respeto, por ejemplo, de un símbolo religioso, de una opinión, porque si no habla más de quien agrede que de la otra parte. Entonces, sí, absolutamente. La verdad que con mucha tristeza, porque indudablemente ofender un símbolo religioso que para todas las religiones tienen su valor, es algo grave, es un atentado a la libertad religiosa y merece toda la condena, digamos. Me da pena en esas manifestaciones realmente. Es parte de todo esta. Pero la tristeza, que es el primer sentimiento que uno siente, no tiene que dar lugar al acostumbrarse. Hay que decir claramente cada vez que se produce un hecho de estas características, mostrar el repudio y llamar a la conciencia de los argentinos de que estas cosas no pueden pasar, sea en una pintada antisemita, sea contra un templo católico, o sea lo que sea. No hay que permitir este tipo de cosas, porque sabemos cómo comienza, pero también sabemos cómo puede terminar. Sí. Y además, perdón, Juan Pablo, no, digamos, al igual que yo, como persona de fe, respeto al ateo, digamos. Respeto su cosmovisión, su visión de vida. Y, por ejemplo, que el Estado argentino, me parece que valora el hecho religioso, por su historia, etcétera, eso no implica tampoco negar como legitimidad al ateísmo. O sea, no es que por permitir expresiones religiosas se vaya a negar lo otro. Y tenemos que convivir. Por eso digo hablar de una recta laicidad del Estado, que sea democrática, abierta, inclusiva, integradora, plural. Lo más terrible es cuando el Estado empieza a tolerar de alguna manera esas manifestaciones, como lamentablemente ha pasado en mi provincia con el gobierno socialista y en la ciudad de Rosario más puntualmente, donde justamente el Estado es el que tiene que tutelar esa diversidad, esa libertad de expresar el culto, de alguna manera
tiene una mirada tolerante o no es categórico en el repudio. Ahora decía Raúl, una resolución, ¿no?, del Consejo Deliberante. Hay un proyecto, sí, esa es una manifestación más, donde el Estado de alguna manera es cómplice y fomenta esa intolerancia. Este proyecto es donde se pide que la provincia ordene que en todo el ámbito de Rosario quiten todas las imágenes religiosas que hay en los lugares públicos. Pero a raíz de las manifestaciones que han habido en la marcha de mujeres que se hizo hace 2 años allá y otras, eso ha sido lo más triste como ciudadano, ver un Estado que es cómplice, que no cumple su rol de tutelar las libertades de profesar un culto, de expresarlo, y ahí creo que donde es más peligroso, cuando el Estado se mantiene como al margen, permitiendo que estos grupos avancen en contra de estas libertades, ¿no? Eso yo creo que hay que tener mucho cuidado. A veces se lo minimiza como que es una cuestión religiosa y se hace mucho énfasis en otras defensas, supuestamente cívicas y de otras libertades de expresión, menospreciando lo que es el hecho religioso como algo que decíamos recién, que no merece el mismo rango que otras libertades, ¿no? Vos, Nancy, como sí. mujer, cuando sí. viste esto, ¿qué sentiste? No, la verdad, tristeza, me pareció una aberración. De hecho, las mujeres que han perdido embarazos, en mi caso yo he perdido un embarazo, es algo sagrado, más allá de que uno piense o tenga una creencia en Dios, digamos, como algo suprahumano. Es algo feo hasta de ver, es un espectáculo feo. Y tal cual como decíamos recién, la libertad de expresión tiene un límite. El límite es el respeto hacia el otro. Y cualquier forma de violencia, porque eso realmente fue un acto violento, más allá de que no hubo un arma, una bomba o lo que sea, es un acto de violencia estética, por lo menos. La verdad que es muy triste, y ver realmente que el Estado no hace nada o que deja baches, es triste también. Lo bueno que es también lo que hacemos en el CALIR es el ejercicio del diálogo interreligioso, porque no solo está, no es algo que le pasó a la comunidad católica, salimos todos los credos a condenar eso y a solidarizarnos con la comunidad que lo sufrió. Y eso se da gracias al ejercicio del diálogo interreligioso. Si yo no conociera a Octavio, si no me importara lo que le pasa a la Iglesia Católica o a los baptistas o a la comunidad judía, no me sentiría tocada en eso. En ese sentido, el trabajo del diálogo, el ejercicio del diálogo, hace un bien a la ciudadanía en su totalidad. Desde Carmen de Campana, o Carmen de Campana, no entendí eso de que debíamos respetar a los adoradores de Satanás, porque sabemos que él solo quiere el mal por la creación de Dios. Mirta de Moreno. Bueno, Raúl se alaba, lo explicaré. Cuando veamos a todos los otros como Dios los ve, ¿cuánto cambiaría el mundo? Margarita de Mendoza. Abrazo a Eric, el programa crece cada día en calidad. Bueno, ya me voy a caer yo si sigo creciendo en calidad. A ver, ¿querés contestarlo? ¿Lo contesto yo? No, como vos. Dale. No, porque la persona dice, ¿cómo dice respetar a los adoradores de Satanás? Es decir, primero porque es un ser humano y Dios lo respeta porque es un ser humano. Respeta inclusive a aquellos que ofenden a Dios. Lo sigue respetando. Es más, lo sigue amando. Esa es nuestra fe. Y lo mismo hace con esta gente. No los ve como objeto de venganza, de castigo, de destrucción. Lo ve como objeto de su amor, que los quiere alcanzar. Yo creo, ¿cómo es el nombre de la persona? Carmen. Mirta Moreno. Mirta, a mí me parece que la mejor manera de poder hacer cambiar de opinión a ese supuesto adorador de Satanás es que esa persona vea en usted verdaderamente reflejado todo lo que dice el mensaje del Evangelio. A mí me parece que hay mucha gente que jamás va a leer la Biblia, pero sí va a mirar nuestra forma de actuar. Y ese es el testimonio que nosotros tenemos que dar. Reprimir la libertad de alguien porque piensa distinto que la mía es habilitar un juego que mañana digan, yo no creo lo que vos crees, así que
vas a perder tu libertad. Es un ida y vuelta. Claro. Y hay que tener muy en claro que la libertad religiosa es un derecho fundamental o derecho humano, garantizada por los tratados de derechos humanos a nivel internacional y que no está sujeta a condiciones de reciprocidad. ¿Por qué? Porque se funda la dignidad de la persona. Entonces, si a mí no me dan libertad religiosa en otro país, eso no me habilita a negar la libertad religiosa al forastero, digamos, porque es un derecho humano. Juan Pablo, ¿vos tenés idea cuántos son los países que en este momento sufren restricciones en grado agudo, intermedio o menor a la libertad religiosa en el mundo? Muchísimos. 93 países sufren serios problemas de libertad religiosa, que significa desde persecución, encarcelamiento, tener que emigrar de un país, destierro, cárcel. Para pensar. Sí. Bueno, hemos hablado mucho de esto porque no hace mucho tuvimos una conferencia aquí en la Iglesia de la Puerta Abierta sobre el tema de la Iglesia, en este caso referido a la Iglesia cristiana perseguida. Nunca hubo tantos cristianos perseguidos como en esta época. Nunca hubo tantos mártires como hay en esta época. Y esa fue una de las razones, Nancy, que me llevó a ir a Siria con el propósito de ayudar a los cristianos en Siria a que se queden en Siria. Y una de las cosas que vi es que, si bien no son una mayoría, gozan del respeto y de la relación ahí con toda la comunidad de una manera maravillosa. Si yo fuera empresario, Raúl, vos que sos un empresario exitoso, invertiría en Siria, porque es un país que ya más abajo no puede ir, ahora va a crecer. Y nosotros como cristianos queremos que los cristianos se queden allí, y mi viaje fue para ver cómo los podemos ayudar, y hay muchas posibilidades de hacerlo. En Argentina no invertimos. ¿Cómo? En Argentina no invertimos, ¿no? Vos me preguntas a mí. Yo no invertiría, pero por egoísmo puro, ¿no? No, este país ha entrado en un laberinto del que no sé cómo vamos a salir. Lo único que le puede servir a este país, creo yo, es, ahora voy a hablar como pastor, la predicación del Evangelio, que las cambien las personas, porque hemos aprendido que la estructura no cambia a la persona, pero la persona puede cambiar a la estructura. Aquí necesitamos nacer de nuevo, empezar de nuevo otra vez. Va a ser difícil, ¿eh? No, creo que invertiría. No, es un chiste que dije que no iba a invertir. Ahora me van a matar. Nancy, muchas gracias por venir. Por favor, gracias a vos. Contame cómo es tu familia. Bueno, mi familia, estoy casada con mi esposo, es musulmán. Tengo un niño de 4 años y una bebé de 9 meses. Ay, ay, ay. Así que, ¿quién la está cuidando ahora? Están dormidos, y creo que los tres. Recién hace muy poco pensé que estaban todos dormidos, me mandaron una foto de la bebé despierta con juguetitos. Me agravó un poco la escena, pero no, ahora está mi marido, está con ellos. ¿Y tu trabajo? ¿Sos profesora? Soy profesora, y en los ratos que no estoy en casa trato de que esté mi mamá y mi papá, así está todo más o menos organizado. ¿Tu comida favorita cuál es, Nancy? Mi comida favorita, comida árabe, sí, claro. Le debería decir. Es una empanada abierta, que es muy común en Turquía, que se llama lahmacun, que no es como la fatay, que es cerrada, es bien abierta, con mucho limón. Con mucho limón. Sí. Así que... Yo no tendría que haber hecho esa pregunta porque a esta altura todo se recuerda. Lahmacun. Lahmacun, sí. A ver, pronuncialo bien. Lahmacun. Lahmacun. Claro, está abierta, sí. Y te puede comer 25. Sí, yo me puedo comer 10 tranquilamente. Sí. Pero muy, muy rico. Eric, ¿estás trabajando de abogado? Sí, trabajo abogado. ¿Qué Rosario. Especialidad? Derecho laboral. Derecho laboral. Sí. ¿Y esta semana o en estos días te han nombrado
presidente de una nueva institución, no una nueva, de una institución, ¿por qué no lo decís? Sí, la Red Misiones Mundiales, uh-huh. Es una entidad cristiana evangélica que nace de la mano de Asiera, son las dos entidades más representativas. No, nació antes que Asiera. Ah, antes, bueno, mirá vos, ese dato no lo tenía. Sí. Y bueno, sí he tenido el honor de ser elegido presidente ahora de esta institución. Uh-huh. Tiene que ver con las expresiones de las iglesias evangélicas, de llevar el amor de Dios a todo el mundo. A todo el mundo. Sí. Y tu padre, digámoslo, el padre fue el pionero. Y entonces ahora le toca a la nueva generación. Qué bueno, ¿no? Estamos muy contentos, Eric. Octavio, gracias por venir. Oh, muchas gracias. Un placer. De disposición. ¿Qué pensás para el...? De River Boca, ¿no? No, porque este programa puede salir en cualquier momento y ya a esa altura no. Se va a saber la verdad. Que no vaya para abajo, va para arriba. Va para arriba el programa, sí. Gracias por venir, Octavio. Placer. Raúl, gracias, Che, por venir. Un gusto. La verdad que siempre... Si alguien se quiere comunicar o contactar con Calir, sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mandar un mail a InfoCalir. Ahí está, mira, InfoCalir. Sí. InfoCalir, calir.info@calir.org.ar. O sea, ahí está la información. Sí, debe haber una página también. Visitar la página, claro. Que es www.calir.org.ar. Sí, ahí está toda la información. Calir, que quiere decir... Consejo Argentino para la Libertad Religiosa. Exacto, perfecto. Gracias, Raúl. Gracias por la invitación. No, es un gran amigo de toda la vida. Es un placer poder tenerlo aquí con nosotros. Bueno, espero que le haya gustado el programa. Este tipo de programa, que puede ser que alguno sorprenda, es uno de los programas que a mí me encanta hacer, porque es una manera de mostrar que un buen cristiano debe, en principio, como parte fundamental, respetar al otro. Es lo que hacía nuestro Señor Jesús, respetaba al otro y lo amaba y luego le daba el mensaje, si el otro quería escucharlo o quería recibirlo, pero el amor y el respeto no se debe perder. Y esto que hemos visto en esta noche es un ejemplo. Yo no sé en cuántas partes del mundo una cosa así puede suceder, sucede aquí en la Argentina, que tenemos muchas cosas malas, pero tenemos esto como algo bueno. Y me encantaría que este ejemplo se pudiera reproducir en las comunidades de todo el país y toda Latinoamérica. Que la gente que no piensa igual se pueda juntar, pueda dialogar, pueda respetarse, pueda aprender la una de la otra. Y cómo me gustaría que esto también, que tomaran este ejemplo los políticos, que están todo el tiempo viendo cómo dividir para reinar. El futuro, si es que tenemos, es que seamos capaces de sentarnos a una mesa y dialogar como iguales. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga.